Hola, querida familia de Goma, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén muy bien. Es un gusto estar con ustedes este miércoles de Teo Productos, ¿no? Entonces estamos ya en vivo, como saben, los días miércoles me toca a mí. Ya estuvieron de lunes, ¿no? Con el doctor Marco Villafuerte, han estado con la doctora Karen Bustamante. Pues primero es un placer como siempre estar con ustedes en este miércoles. Aquí en Lima ha sido un día lluvioso, ¿no? Pero yo siento que el frío ha bajado, así que espero que así se mantenga. Entonces ya no estoy tan abrigado como otros días. Pero bueno, es un placer estar con ustedes. Así que miren, familia, hoy día vamos a hablar de dos productazos, ¿sabes? De Tego Max y de Awaken. Entonces, si tú tienes personas que están cansadas, que no llegan hasta la noche, pues como que llegan a la noche ya que se duermen, ya que se cabecean, escríbeles, etiquétalos, llámalos, dile, oye, el doctor Yáñez va a hablar de Teo Max, de Awaken, y les voy a dar algunos tips para tener energía, ¿no? Porque me verán a mí que yo, miren, son las 8 de la noche. Ahorita todavía estoy full energía. Después de esto tengo una llamada con Colombia, ¿no? Porque vamos a hacer una capacitación con Pablo Martelli ahí para el tema de Vita. Entonces, ven, o sea, sigo con energía y no he parado desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana me paré, tomé desayuno, me bañé, me alisté, me senté acá pues esta es mi mesa, ¿no? De trabajo. Y desde ahí me he parado, ¿no? Pero obviamente he tenido mis pausas activas, ¿no? Me he parado, he hecho ejercicio a las 11 de la mañana, he tenido mi rutina, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar hoy día un poco de la energía, ¿no? Pero a ver, primero me presento, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy el doctor Jaime Yáñez, yo soy el gerente corporativo de asuntos científicos y regulatorios. También soy T-Coach, así que ya he visto ya que la gente de producción me pone nomás T-Coach ahí en el copy del post. Creo que ya se cansan de escribir todo mi título. Es un poco largo, la verdad. Pero bueno, pues mi gerencia, nosotros vemos lo que dice el nombre, ¿no? Asuntos científicos, asuntos regulatorios, pero también tenemos el área de calidad. Así que estamos viendo calidad de producto final, que está obviamente espectacular. Se garantiza de que el producto llegue a ustedes con la más alta calidad, llegue realmente pues ya verificado, chequeado, hay una verificación de calidad en la Anditec, que son en las plantas, y también cuando llegan en este caso al almacén, en Teoma, y tengo a mi equipo de calidad, entonces están haciendo las verificaciones del caso, lo cual es súper, súper importante. Pero ya me conocen varios de ustedes, ¿no? Ya llevo 3 años en Teoma, así que seguimos haciendo cosas espectaculares. El catálogo, las PPTs, Teo Consultas, que es el correo que ven ahí abajo, ¿no? Para sus consultas, que es teoconsultas@teomaglobal.com. Ahí pueden mandar sus consultas y eso también lo verifica mi equipo. Así que estamos bastante, bastante ocupados y como verán, pues obviamente con tantas responsabilidades también estoy viendo el tema de países, estamos viendo Argentina, estamos viendo nuevas cosas para Estados Unidos, nuevas cosas para Chile, para Ecuador. Entonces mi día realmente se hace corto, ¿no? Literalmente el día de hoy me senté y en un abrir y cerrar de ojos, bueno, después de 10 reuniones creo, y ya llegamos a nuestro Teo Productos, ¿no? Entonces ahí es importante entender el tema de la energía. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir. Sabemos, creo que ahora ya todos conocemos la palabra pandemia, epidemia, ¿no? Tenemos la pandemia ahora del COVID-19, pero también tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, vemos personas, vemos niños que ya tienen pues mucho sobrepeso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, siempre teníamos a uno o dos chicos en el colegio que eran los gorditos, ¿no? Y los fastidiábamos. Ahora en los colegios fastidian a los flaquitos, ¿no? Porque ya todos están gorditos, todos están con sobrepeso. Entonces es un problema del cual ya hablaremos después. Pero hay otra pandemia, hay otra epidemia, que es la epidemia del cansancio crónico. ¿No les ha pasado que hay personas que siempre están cansadas? Hay personas que siempre están de sueño, que siempre están desganadas, que siempre están bajas de energía, como si, inclusive hay gente que se despierta cansada. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay gente que se para y parece que no hubiera dormido nada. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, yo les cuento algo. A mí me pasaba eso, ¿ya? Yo cuando comía mal, yo despertaba muy cansado, pero sobre todo yo ronco. Sigo roncando, o sea, yo sufro de apnea del sueño. Búsquenlo, busquen qué es apnea del sueño. Apnea del sueño es cuando roncas y literalmente hay un momento en el cual como que dejas de respirar. Si tú tienes tu pareja, entonces, y obviamente has visto que la pareja ronca, pon atención y de repente ponte atención a ver si deja de respirar, ¿no? Porque hay gente que yo lo hago, por ejemplo, estoy durmiendo, estoy roncando y de repente como que hay el típico sonido, ¿no? El ronquido y de repente me quedo ahí. Un segundo, poco tiempo a veces, menos de un segundo, pero ese es dejar de respirar y eso es súper peligroso. Por eso yo duermo con una máquina que se llama el CPAP o también BiPAP, que es una máquina
que me da un flujo de aire para no dejar de roncar. Entonces, si eres una persona que ronca, por favor, el roncar no es normal, no es natural. Puede ser por posición, puede ser por el tema de sobrepeso también, porque mucho sobrepeso acá en el cuello te tapa y te comienza pues a oprimir la tráquea, ¿no? Porque estás durmiendo y de repente pela papada y te empieza a apretar el cuello, entonces hay un problema. Entonces, si estás pasadito de peso y roncas, trata de bajar de peso. Otro problema típico, también hay personas que tienen las amígdalas inflamadas, entonces siempre es bueno hacerse ver. Entonces hay personas que inclusive se remueven las amígdalas. No es lo recomendable, nunca es recomendable sacarse partes del cuerpo, obviamente, aun así sean lo más inservibles posibles. No es lo recomendable, pero si sufres de inflamación, de amigdalitis crónica y tienes inflamación en las amígdalas y eso están causando que te hagan roncar, entonces es lo mejor hacerlo. Si tú roncas, por favor asiste a un médico de sueño, de descanso, para que te asesore. Hay muchas personas que roncan por situaciones tan sencillas como que las amígdalas están inflamadas, como el hecho de que de repente los adenoides también que están acá detrás de la nariz están inflamados. Hay personas que tienen la campanilla demasiado grande y le tapa el paladar. Hay personas que tienen paladar caído. Entonces eso se puede corregir con cirugías. En mi caso ya es un problema más crónico porque yo literalmente me relajo mucho cuando duermo y los músculos detrás de la nariz se relajan y me cierran la tráquea. Entonces yo tengo que dormir con esta máquina para descansar. Entonces ese es un punto. Si tú te despiertas en la mañana cansado, no es normal. O sea, porque estás durmiendo y tienes que dormir para despertar con energías, ¿no? Entonces tienes que ponerte a pensar. Yo siempre les digo que hay el qué y el por qué. A ver, primero, si tú duermes 7 horas por lo menos al día y despiertas cansado, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando eso? Siempre pregúntense eso. A ver, puede ser porque roncas. Entonces ahí primero consultar con un especialista. Segundo, si es que de repente hay mucha luz en tu cuarto, de repente hay personas que duermen y literalmente tienen pues un poste en su ventana, ¿no? Y tienen luz todo el día. Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Puedes comprarte como si estas cortinas de tela gruesa que sellan la ventana y te protegen de la luz. Si aún así tienes mucha luz, ¿qué te pones? Te pones tu cobertor de ojos, ¿no? Que ahora venden, que es bastante barato y te cubres los ojos. Si tú duermes de repente con tu pareja y tu pareja, pues, tienen muchas parejas de años o parejas nuevas también sufren de esta descronización de la rutina en el cual tú quieres dormir y tu pareja quiere seguir viendo televisión, bueno, pedile, papá, o corre a ver televisión afuera, o ponte, pues, audífonos y te pones un cubreojos, ¿no? Importante, cuando tú duermas, la higiene del sueño es súper importante, ¿ah? ¿Eh? Y no, no estoy hablando de que te bañes antes de dormir, no. La higiene del sueño está vinculado con la calidad del sueño que tú tienes. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en no tener foquitos de luz prendidos por el cuarto. A veces hay televisores que tienen el foquito. A veces también al costado tienes una alarma de reloj que emite mucha luz. Eso tampoco no es bueno, ¿no? Yo personalmente me despierto siempre con mi celular y mi celular lo pongo boca abajo. Y así duermo, ¿no? Entonces, no, si llega una alarma o algo, no, no me molesta la luz. Entonces, eso es importante. Segundo, recuerden que la habitación tiene que estar siempre un poquito más fría, ¿ya? No hay que abrigarse mucho, porque hay mucha gente que ahora en invierno se pone mucha ropa y se pone muchas colchas encima y sudas de noche. Eso no es bueno. En realidad es bueno tener cierto nivel de frío durante el sueño, porque así concilias mejor el sueño. Entonces, hay algunos tips para dormir mejor. Pero ¿qué pasa? Hay personas que también se despiertan con energía, pero durante el día la batería se le baja. Y acá viene un tip importante del cual quería hablar, ¿no? Ya hemos hablado del sueño, es importante. Ahora ya te despertaste, estás con energías, pero ahí la batería se te va, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Primero, si tú eres una persona que come y después de comer le da sueño, ya, ojo, ¿ah? Comes y después de comer te da sueño y dices, ay, es hora de la siestecita, pues te digo algo, estás comiendo mal, ¿ya? Tú debes comer para tener energía. O sea, el comer, estás comiendo nutrientes para continuar tu día. No estás comiendo porque tienes el antojito, no estás comiendo, ay, porque quiero comer rico. No, tú estás comiendo porque cumples una función, tienes hambre. El hambre se da porque tienes un bajón de energía. Y ese bajón de energía se da porque obviamente estás utilizando la energía, porque no has comido lo suficiente o porque has dejado espaciado mucho tiempo durante la comida. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué a una persona que come le daría sueño?
¿no? Porque miren, siempre hay que remontarnos al pasado, ¿no? Eso que decían nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, el pasado es mejor, es cierto, ¿ya? Es verdad, siempre va a ser así, ¿ya? Porque, miren, hace, no sé, pues, hace 2000, 5000 años, ¿no? Antes de Cristo, como se dice, antes de la era moderna, pues las personas comían para tener energía. Cuando éramos cazadores y salíamos a cazar, ¿no? Y salíamos a buscar nuestra comida allá afuera o a recolectar hierbas, cazar bestias, cazar, pues, animales salvajes, obviamente se hacía y se llevaba la comida a la casa para sobrevivir, para tener energía, ¿ya? Y esta energía es lo que te daba el sustento. Imagínense si hubiera sido, pues, imagínense ahora en la etapa moderna un cavernícola, ¿no? Una persona que está yendo a cazar, ¿no? Va, come, no sé, se come lo que la mayoría de personas comen, ¿no? Su harta papa, su harto arroz, su gaseosón ahí con azúcar. ¿Y qué pasa? Le da sueño. Si hubiera dormido, venía cualquier bestia y se lo comía. Y se acababa la raza humana, ¿no? Nos hubiéramos extinguido. Entonces ahí viene un punto importante, que es la alimentación. La alimentación es clave. Tú debes comer para tener energía. ¿Qué te da energía? Todas las comidas, todos los alimentos, todos los nutrientes te dan energía. Eso es clave, ¿ya? Pero, acá viene el punto importante. Cuando tú tienes un exceso de azúcares, cuando tú tienes un exceso de carbohidratos refinados, cuando tú tienes una inadecuada hidratación, ¿qué sucede? Tu cuerpo se afecta. Tu cuerpo realmente no utiliza bien los nutrientes o tiene un sobreexceso de azúcar, ¿ya? Ese sobreexceso de azúcar es lo que causa que tu insulina suba. Y cuando tu insulina sube demasiado, ¿qué sucede? Tu cuerpo entra en un estado de emergencia porque tu cuerpo no está diseñado para tener tanto nivel de azúcar en tu cuerpo. Tu cuerpo necesita glucosa para funcionar, ¿correcto? Tiene unos niveles óptimos. Ese nivel óptimo, imagínense que es esta franja. En ese nivel óptimo, si tú estás por debajo del nivel óptimo, vas a tener hambre, vas a tener cansancio. Si tú estás en el nivel óptimo, ya estás alimentando tu cuerpo, ya tienes energía. Pero cuando tú te sobrepasas consumiendo mucha azúcar refinada, muchos carbohidratos refinados, ¿qué sucede? Tu cuerpo no está preparado para estar en este límite, en esta zona. Entonces tu cuerpo dice, ok, hay un exceso de azúcar y todo exceso es malo, lo sabemos. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? El cuerpo va a empezar a producir insulina. La insulina es esta hormona que produce tu páncreas, ¿para qué? Para disminuir este nivel de insulina y regresarlo a los niveles normales. Pero haciendo eso, tu cuerpo tiene que producir, tiene que encargarse de eso. Tiene que agarrar energía para acostumbrarse a eso. Pero tu cuerpo va a querer hacerlo de la forma más rápida posible, de la forma más efectiva posible. Entonces, para hacer eso, te va a decir, ¿sabes qué? Necesito recursos adicionales. Necesito más cosas para poder hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Ahorro de energía. Y el modo de ahorro, ya que hace, si tú te está bajando y tú te ahorro de energía en tu celular, lo que sucede, lo que literalmente sucede es de que tu cuerpo va a ahorrar energía. Y la energía que tiene que hacer, tiene que empezar a disminuciones, empezar a limitar cosas. Tiene que empezar a hacer que tu cuerpo o que tus funciones sean menores. Entonces, ¿y cuál es la forma más efectiva de ahorrar energía para un celular? Si tú estás cargando tu celular y tu celular está abajo, ¿qué haces? Lo apagas. Lo apagas y se carga más rápido, ¿verdad? Es exactamente tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo, si tú comes y te hace dar sueño, significa que quiere entrar en modo ahorro de energía porque has hecho algo mal en tu alimentación. ¿Ya? Si tú te alimentas saludablemente, vas a tener energía. Y eso es lo que pasa. Yo como saludablemente. Todos los días como mi proteína, como mis vegetales, como mis frutas, como pues en vez de arroz como lentejas, en vez de pastas como menestras. Entonces siempre estoy combinando, ¿no? Y eso es lo importante. Tú debes comer para tener energía. Y por favor, coman inteligentemente. No comas por comer, no comas porque ay, me da placer, esas son excusas. Come porque tienes hambre, come para nutrirte y no comas en exceso. O sea, el mundo no se va a acabar, pues, ¿no? También si te pones, o sea, y hay días en los cuales no tienes mucha hambre. Mira, yo les digo una cosa, el día de ayer yo he comido dos veces al día.
He comido mi desayuno y comí mi almuerzo como a las 3, 4 de la tarde porque no tenía hambre. Literalmente, o sea, quizás tenía, o sea, no sé, estaba inapetente. Pero comí, perfecto. En la noche me tomé mi teoshé. Y vegano, y me fue, ¿me entiendes? Hoy he comido bien, mi no, me ha comido mi me tu cuerpo, te sabes que come menos. Esa mentalidad que muchas han puesto que tienes que acabar de todo lo que está en el plato. No es cierto. ¿Ya? Escucha tu cuerpo, escucha tu organismo y escucha lo que necesitas. ¿No? Entonces ahí lo tienes. Ahora, un poco, ese es un punto importante. Se ve día a día. El hacer ejercicio hace que tengas mayor actividad. Ah, me dicen que se está entrecortando. A ver, Valeria, sí, estoy con mis datos, pero si quieres cambio mi Wi-Fi, ¿no? Tú dime, ¿quieres hacer una pausa? Confírmame. Es así y cambio el Wi-Fi. A ver, que me comenten. Sorry, me dice que está viendo una pausa. Se están entrecortando. A ver, vamos a tratar de arreglar los problemas técnicos. Ya, entonces voy a cambiar a Wi-Fi. Construyendo hábitos saludables para tu éxito. Por eso Deportes desde Casa será transmitido todos los lunes y viernes a las 8 a.m. Deportes desde Casa, un programa de Teoma que activará tu cuerpo y mente para que te sientas lleno de energía y vitalidad. ¿Estás preparado? Conoce al Dr. Eduardo Rondón, médico veterinario con más de 20 años de experiencia, expositor y conferencista en charlas sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas, miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Práctica en Pequeños Animales. Participa y aprende todo sobre tus mascotas los martes a las 6 p.m. a través de nuestra página oficial de Facebook. ¡Te esperamos!
Nahuel, que espero que ahora esté mejor. Problemas técnicos salen de mis manos, pero bueno, ya regresamos. Entonces, bueno, a ver, sigamos. Entonces, estábamos hablando primero estábamos hablando del sueño, luego de la alimentación, ¿no? Y luego quería pasar al otro punto, ¿no? Que es el punto de durante el día, ¿no? Día, has comido. Ah, no, está hablando del ejercicio ya. Entonces, en el ejercicio, ¿qué es importante? El ejercicio te da energía. El ejercicio te permite el hecho de que tu organismo se active, ¿no? Y que pueda correr. Es igualito como cuando tú tienes un carro y lo has dejado pues apagado por varios días o está haciendo mucho frío afuera. Entonces, ¿qué pasa? Lo dejas calentando, ¿no? Dejas calentando el motor para que corra y luego corra. Exactamente con el ejercicio, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, tu cuerpo se activa, tiene más energía durante el día, estás más pilas, ¿no? Entonces, otro punto importante también para el hecho de tener energía durante el día es la hidratación. Hay que hidratarse continuamente. Saben, yo tengo acá, miren, tengo acá mi teomatodo y tengo agua pura. Tengo agua pura que estoy acá consumiendo. Entonces, eso es importante. Es importante consumir agua líquida durante el día. No estar consumiendo, digamos, no solo tomen agua, tengan sed, que sea un instinto, que sea algo que realmente estés haciendo continuamente. Porque eso es súper, súper, súper importante, ¿ya? Otro punto importante, ahí viene, ¿no? Y ahí viene justamente el tema de los productos de los cuales voy a hablar el día de hoy, ¿no? Creo que no es secreto para nadie que el café, que el té te dé energía. El café y el té son pues estas sustancias que se utilizan por muchos años, se utilizan por milenios, ¿ya? Por milenios se utilizan. ¿Por qué? Porque te brindan energía, cumplen un rol estimulante, estimulan. Y esto se debe en parte ¿a qué? A la cafeína. Pero también se debe en parte a otros componentes como la teofilina, la teobromina, también las catequinas juegan un rol energético, es un rol estimulante. Creo que todos en algún momento nos habremos tomado un cafecito en la noche porque teníamos que hacer algo, madrugarnos para estudiar, para trabajar, para lo que sea. Entonces es súper importante el hecho de tener que hay estimulantes, la cafeína es uno de ellos. Otro es la L-taurina. Y la L-taurina un poco que ha sido satanizada, ¿no? Porque hay mucho, mucho misterio alrededor de la L-taurina, ¿no? Un momento le hicieron mucha fama porque decían que la taurina venía del toro. Eso es falso, completamente falso. La L-taurina es un aminoácido que nuestro cuerpo necesita y que se encuentra en muchas fuentes. Se encuentra en la carne, se va a encontrar también en muchos... La carne roja, también se va a encontrar en algunas frutas y algunos vegetales. Entonces, la L-taurina es un aminoácido que también se ha demostrado que te da energía, también te ayuda a mantenerte activo. Inclusive hay un estudio clínico en el cual dice que el uso de L-taurina ayuda a que tengas un mejor desempeño físico temporalmente. Entonces, inclusive se ha visto de que, por ejemplo, quieren correr distancias de hasta 5 kilómetros, el consumo de L-taurina les ayuda en el tiempo de reacción, inclusive les da cierta ventaja en estas distancias cortas, ¿no? Entonces, eso sí está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Pero también hay que entender algo. Nuestro cuerpo es una fábrica de producción de energía. Para poder fabricar algo necesitas componentes estructurales, necesitas ingredientes básicos, ¿no? Porque en nuestro cuerpo nosotros saben que tenemos células, ¿no? Y las células tienen un organelo que se llama mitocondria. Y la mitocondria es justamente la fábrica de energía y también cumple un rol de reserva de energía. Son como las pilas de tu cuerpo. Entonces, habrán escuchado del ATP. El ATP es importante porque es la unidad estructural que nos va a dar energía. Pero, para que tu célula funcione bien, necesita principalmente de dos vitaminas. Y estas vitaminas son precisamente la vitamina C y el complejo B, ¿ya? La vitamina C sabemos que es un antioxidante, sabemos que es una vitamina muy utilizada, sabemos que juega un rol importante por el tema del COVID, sabemos que también ayuda en el sistema inmune, ya hemos hablado que el consumo de por vía oral de vitamina C ayuda en mejorar y en recuperarse de varios síntomas respiratorios, inclusive se ha visto en estudios clínicos que el consumo de un gramo de vitamina C por vía oral ayuda a reducir el tiempo una persona para en unidad de cuidados intensivos en la UCI por COVID-19.
Eso ya está documentado, eso ya está estudiado. Entonces, la vitamina C es súper, súper importante y el complejo B, sobre todo la vitamina B1 y la vitamina B2, cumple un rol importante porque ayuda en la síntesis y en el funcionamiento adecuado de las mitocondrias, que ya les decía que son, ¿qué? Son las pilas, las baterías de nuestro cuerpo. Entonces, es así como, por ejemplo, si nosotros vemos el primer producto que les menciono acá, que es el Teomax. Teomax es un fabuloso producto de la FAES. Es un producto que viene en presentación cápsulas. Además, otro energético natural que se ha visto y se conoce por mucho tiempo es la maca, ¿ya? La maca es este tubérculo, es esta raíz, ¿ya? Que tiene orígenes andinos. Se cultiva acá en Perú, se cultiva en Bolivia, ¿no? En Ecuador también. Entonces, la maca, en realidad hay varios tipos de maca. Son aproximadamente 13 variedades de maca. Sin embargo, en la actualidad solo son 3 las que se mantienen en producción activa. Son la maca negra, la maca amarilla y también está la maca roja, ¿ya? Entonces, Teomax contiene maca negra, ¿ya? Y la maca negra es súper importante. ¿Por qué? Porque según estudios científicos se ha visto de que ayuda en, tiene efectos beneficiosos sobre la energía, inclusive también sobre la memoria, ¿ya? Y también se ha visto que ayuda en la recuperación de la fatiga física y mental. Inclusive la maca negra se le ha vinculado que también podría ayudar en cierta cantidad de producción de espermatozoide. Entonces, también juega un rol importante también a nivel de el tema reproductivo. Ojo, que no significa que consumir maca negra pues va a hacer que una mujer quede embarazada o que un hombre pues deje de ser estéril o que puedas... Entonces, no, pero se ha visto que en cierta cantidad puede ayudar. Obviamente hay que consumirlo constantemente. Ahora, la maca es un tubérculo que se conoce por muchos años, ¿ah? Y ya lo he mencionado antes, ¿no? Que habrán escuchado ustedes hablar de los chasquis, que eran los mensajeros del Inca, que recorrían cantidades largas justamente para llevar recados del Inca, ¿no? Y también para poder traerle pescado fresco todos los días al Inca. Entonces, la maca... Se ha encontrado que estos corredores, obviamente, porque es muy fácil, ojo, ¿eh? Muchas personas dicen, ¿y cómo sabían que ellos eran chasquis? Fácil, ¿por qué? Porque una persona que hace ejercicio constantemente tiene una mayor densidad ósea que una persona que no lo hace. Entonces, estos chasquis se le habían encontrado que tenían, pues, una densidad ósea superior al nivel de las piernas, ¿no? Entonces, dijeron, ah, esos eran corredores continuos. Y, obviamente, por la historia que se mantienen los quipus de los incas, entonces, se sabe de que los chasquis eran corredores reales que recorrían, pues, gran parte del incanato, ¿no? En postas, ¿no? Llevan uno, llevan el mensaje, le pasaban a otro y era así, ¿no? Entonces, ¿qué se le encontró? Se encontró sus bolsitas que tenían ahí porque se les enterraba con ropa y todo. Encontraron unas bolsitas que tenían residuos de alpaca seca deshidratada que estaba recubierta en maca. Entonces, la maca era ya un componente que se utilizaba por mucho tiempo como algo energético, algo que te ayuda a tener energía. Entonces, Teoma rescata estos insumos y por eso creamos Teomax. Teomax viene con la maca negra, ¿no? La maca negra que es súper, súper fabulosa. También pueden ver que contiene té verde. El té verde sabemos que es otra súper milenaria. El té sabemos que tiene sus orígenes en Japón, luego en la India. Entonces, ¿qué pasa? El té verde va a contener muchas sustancias. Naturalmente contiene cafeína. También tiene teobromina. También tiene teofilina. Pero el té verde, sobre todo... tiene varios componentes como las catequinas y polifenoles que van a tener efectos positivos sobre el rendimiento deportivo, además que ayuden el proceso de quema de grasa, que es súper importante. Nuestro cuerpo puede utilizar los carbohidratos o puede utilizar las grasas como fuente de energía, y eso es importante mencionar. Entonces, tienes la MAC y tienes el té verde, ya como energéticos. Además, contiene acaí. Y dirán, pero acaí es una fruta presente ahí, porque la acaí va a aportar vitamina C. La vitamina C mencionaba que juega un rol importante a nivel celular para la producción de energía. Entonces, acá lo tenemos como fuente de la acaí y además va a contener complejo B.
complejo B, que ya les mencionaba, sobre todo la vitamina B1, la B3, la B6 y la B12 que tenemos en Teomax, ayuda a que las mitocondrias se mantengan activas, ayuda en la producción del ATP, que es la unidad estructural de energía de nuestro organismo. Entonces, eso es súper, súper importante. Entonces, Teomax es un producto que viene en casa, súper práctico de usar. Tú te puedes llevar el frasquito contigo y te consumes. Ahora, ¿cómo se consume Teomax? Teomax, al ser un producto en cápsulas, obviamente solo requieres consumir de 2 a 4 cápsulas al día. Yo personalmente consumo Teomax en la mañana. Me tomo 2 cápsulas en la mañana, en la media mañana, y 2 cápsulas en la media tarde. Entonces, ahí, sin darte cuenta, te estás consumiendo, mira, maca, té verde, acaí, complejo B. Entonces, es un complemento energético. Ahora dirán, y varias personas preguntan, ¿no? ¿Es igual que el Teo Energy? ¿Es igual que el Teo Nitro? No, son componentes diferentes, pero se pueden complementar uno con el otro. Entonces, si tú eres una persona que consume regularmente y quieres consumir más maca, bueno, aparte encuentras en Teo Energy y en Teo Nitro, puedes consumir la maca que tienes en Teo Max. Además, el té verde. El té verde cumple muchas funciones, no solo energéticas, también contiene muchas vitaminas, muchos minerales. E inclusive el té verde es esta planta que tiene mucho misticismo detrás, ¿no? Mucho misticismo chino, japonés, hindú detrás del té verde, que habla también de que es una planta, pues, que cumple un rol relajante, ¿no? Relajante, pero dirán, ¿pero qué tiene un relajante con Teomax? Lo que pasa es de que, obviamente, una persona, tú puedes tener full energía, ¿ya? Puedes tener varias energías, pero si estás estresado, si estás tenso, esa energía puede ser mal utilizada, ¿no? Puede ser que estés tan activo que realmente no puedas centrar, que realmente no puedas pensar. Entonces, el TBR también ayuda eso en el tema de la mente, en la memoria, en la concentración. Eso es súper importante. Y el AKI y el complejo B, que ya lo mencionamos. Pero hablemos del segundo producto, que es otro producto. Nuestro Awake, nuestro Energy Drink. Yo sé que varios de ustedes le dicen Awaken, pero no es Awaken, es Awake, ¿ya? Igual, si le quieren llamar Awaken, para que sepa que la pronunciación correcta es Awaken. Entonces, Awaken Energy Drink, o bebida energética, como bien dice su nombre, es una bebida energética. Está diseñado, saben que viene en este delicioso sabor. Y Awake, el producto, es el único producto de Teoma que tenemos en Perú que no se hace en Perú. Se es de Austria. Se hace en Austria para que vean la calidad del producto. O sea, es un productazo del extranjero, pero se lo traemos a ustedes precisamente porque tiene unos componentes. Dirán, pero bebidas energéticas, yo he consumido varias bebidas energéticas. No voy a mencionar marcas, obviamente, ¿no? Una gran variedad, pero generalmente esas bebidas energéticas solo tienen cafeína, taurina. En cambio, nuestra bebida, nuestro energy drink, nuestro awake, ¿contiene qué? Contiene maca, extracto de maca. Importante y es clave para el buen mantenimiento del organismo. Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Ahora, Valeria, confírmame si se escucha bien o se está escuchando entrecortado, por favor. Ya me confirmas. Me están poniendo por ahí que se ve medio entrecortado. Me confirmas si se ha mejorado la conexión, por favor. Ah, ya, me dice que así se escucha bien. Entonces, si se escucha un poco entrecortado, por favor, actualicen su feed, porque de repente se está conectando. Que es el tema de conexión de la que dice que está entrecortado. Entonces, nuestro Awaken, nuestra ética, como bien decía, contiene maca. Y hable que la maca es espectacular. La maca cumple este rol energético. Además, tiene L-taurina. La L-taurina, ya mencionaba al principio, que es este aminoácido que también ayuda en el tiempo de reacción y en el performance deportivo. La cafeína, que ya sabemos es un estimulante, lo tenemos ahí. Miren, también tenemos complejo B, el grande complejo B, que es importantísimo para todo. Que también contiene vitamina B5, B6 y B12. Entonces, pueden ver nuestra bebida que es muy superior a cualquiera otra que esté allá afuera. Primero, que sabe delicioso. Los que lo han probado saben que clarito, uff, no tiene comparación. Es realmente espectacular. Están diciendo, Valeria, que se han reportado en el chat. Confío, por favor. Qué pena, se ha reportado. Dice que está entrecortado por... Qué raro.
Dice que se escucha muy entrecortado. A ver, confírmame, Valeria. Si no, ¿quieres que me vuelva a conectar, Valeria, con mis datos? O si no, pasamos a preguntas. Ya estaba justamente acabando el tema, ¿no? Entonces, a ver, me confirmas a ver si cómo es que lo manejemos. Ah, me dice que ahora sí justo se escucha entrecortado. A ver, ¿ahora ha mejorado? Confírmame si se ha mejorado, por favor. Dice que por ratito se entrecorta. Qué pena realmente, porque otros días funciona muy bien. Y es justamente. Ahora dice que ahorita ha mejorado. Bueno, le he sacado el Wi-Fi a mi celular. De repente mi celular estaba jalando muchos datos, ¿no? Porque me están entrando muchos mensajes de WhatsApp. La gente me busca, pues gente del trabajo, ¿no? Saben que en Teoma no paramos. A ver, ¿ha mejorado? Algunos me dicen que sí se escucha bien. Me dice ahora sí se escucha mejor. Creo que era mi celular que estaba jalando muchos datos, así que mil perdones. Pero bueno, entonces sabemos que la Awaken, primero, L-taurina, cafeína, maca, complejo B. Entonces, una bebida energética súper, súper, súper buena, muy superior a todo lo que encuentras allá afuera. ¿Por qué? Porque la maca ayuda bastante. La maca inclusive se ha demostrado que tiene un efecto cardioprotector. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que toman bebidas energéticas y a veces dicen, ¿no? Que sienten que se les acelera el corazón. A ver, las personas que han consumido Awaken y ¿qué sienten? Sienten que no les pasa nada. Y eso es justamente ¿por qué? Por el tema de la maca. La maca también cumple un rol protector. Entonces, la combinación que hay y también la calidad del producto, ¿no? Como les digo, el Awaken es el único producto que no se manufactura en Perú, sino que se manufactura en Austria. Entonces, lo traemos desde Austria, pasando todos los estándares de calidad desde Austria, también el control de calidad cuando llega a Perú y también el control de calidad cuando llega a almacén. Entonces es un mega, mega, mega productazo. Consuman lo frío que es delicioso, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasamos a preguntas? ¿Les parece? Si tienen preguntas, tenemos como 20 minutitos, un poquito más de 20 minutitos para responderles preguntas. Entonces, si tienen preguntas que sean de estos productos o de cualquier otro tema, por favor, pónganlas, ¿no? Pónganlas, vamos a hacer lo mejor ahí para poder responderles, ¿ya? A ver, acá me llega una pregunta. Me dice, doctor Jaime, buenas noches. ¿Qué producto recomendaría para una persona que padece de hiperlaxitud? Muchas gracias. Entonces, la hiperlaxitud obviamente se refiere a todo el tema muscular, ¿no? A todo el tema de que está muy relajado, no tiene buena tonicidad muscular. Bueno, no me indica la edad, no me indica el sexo de la persona. Entonces, obviamente, lo primero ahí es, como siempre lo he dicho, para toda enfermedad siempre hay que consultar con un especialista, porque obviamente la hiperlaxitud es una enfermedad que te la han diagnosticado, ¿no? Se la han diagnosticado a la persona. Entonces, esta hiperlaxitud, lo primero es preguntar, doctor, ¿hay algo que está prohibido? ¿Algo que no deba consumir? ¿Algo que sí deba consumir? Entonces, eso es importante entender. Si es que hay algún alimento que le hayan prohibido, entonces lo que hay que hacer es, obviamente, nos avisa teoconsultas@teomaglobal y nos dice qué le han prohibido. Si hay algo que le han recomendado consumir, estaría bien. Ahora, el tema de hiperlaxitud puede estar relacionado a varias cosas, ¿no? La tonicidad muscular, por lo general, para tú poder tener tonicidad muscular necesitas magnesio y necesitas calcio. Entonces, magnesio, todos nuestros productos contienen magnesio, todos. Entonces, puedes tener, por ejemplo, podrías consumir el Artilife, podrías consumir el Collagen Q, podrías consumir el Teocel Pro, ¿no? Entonces eso también puede ayudar. Obviamente, hiperlaxitud hay que también tener terapias físicas para poder mejorar y que ese músculo reaccione. Entonces tiene que ser algo complementado. Además, podrías consumir fuentes de proteínas, por supuesto. Tenemos proteína de soya, tenemos proteína de tara, tenemos proteína de arveja y esto los encuentras en el Teo Shea Vegano. Entonces esa podría ser una buena opción. Aparte preguntan, dice, tema de psoriasis. A ver, la psoriasis está relacionado con algo autoinmune. Lamentablemente no tiene cura, ¿ya? No, hay una cura para la psoriasis. El tratamiento tiene que ir acompañado. Primero hay diferentes etapas, ¿ya? Hay diferentes etapas de psoriasis. Entonces, primero hay que entender qué es lo que causa, ¿no? Si es que es un sistema inmune que se dispara con el tema de estrés, entonces primero hay que manejar el estrés. ¿Qué es lo que te relaja? ¿Qué es lo que te estresa? El qué y el por qué, ¿no? Entonces, actividad física ayuda con esto bastante. La psoriasis es algo con lo cual una persona va a tener que lidiar el resto de su vida. ¿Puede ayudarse fortaleciendo el sistema inmune? Por supuesto. Ahora, que el fortalecimiento del sistema inmune pueda mejorar la psoriasis, no necesariamente, ¿eh? Ojo, ¿eh? No necesariamente. Pero no está de más fortalecer el sistema inmune. ¿Cómo fortaleces el sistema inmune? Precisamente con una alimentación variada.
comiendo bien, pero aparte agregando insumos que no forman parte de tu alimentación común. Entonces, por ejemplo, en tu alimentación común, cuando tú vas al supermercado, no encuentras moringa, no encuentras uña de gato, no encuentras calostro. Entonces, consumir factor T pro, pH moringa, teosel pro, clorofila T pro, amalaki son buenas opciones. En realidad, cualquiera de nuestros productos que tú lo consumas y lo consumas todos los días de forma continua, te va a ayudar a dar variedad en tu alimentación. Eso sería súper importante. Y obviamente también seguir las recomendaciones del especialista, ¿no? Si es que hay alguna crema medicada, te la puedes aplicar y también pues poder hacer siempre tus chequeos, ¿no? Preguntan, ¿cómo recuperar masa muscular? Bueno, primero, ¿por qué perdiste masa muscular, no? ¿Perdiste masa muscular porque no hiciste ejercicio, por alguna enfermedad? ¿Qué pasó? Entonces, todo lo que está relacionado a masa muscular, primero, la mejor manera de recuperar masa muscular es haciendo ejercicio, haciendo actividad física. Entonces, si vas a hacer actividad física, complementalo pues con Burn, complementalo con Recover Pro, puedes agregarte O'Shea vegano, ya pronto saldrá el Whey, la versión mejorada de Whey, estamos ahí a la espera, estamos trabajando arduamente en eso. Créanme que ahorita estamos locos con Vivo, uf, no se imaginan todo lo buenazo que va a ser Vivo, y de ahí nos vamos a abocar a mejoras, ¿no? Vamos a regresar con las mejoras, vamos a también por ahí mejorar algunos de los productos que han entrado en mejora. Entonces, actividad física, buena alimentación, buen descanso, muy importante el buen descanso para que el músculo crezca y sobre todo la complementación, ¿no? Vitaminas, perdón, minerales y, perdón, aminoácidos lo vas a encontrar en Teonitro Pro. Proteínas lo extraes del Recover Pro y del Teo-Shea vegano. Entonces, ahí tienes una muy buena forma de hacerlo. Ahora pregunta, ¿cómo se utilizan esos productos? Están en la etiqueta y están en el catálogo las instrucciones de uso. ¿Ya? A ver, ¿qué otra pregunta dice? Buenas noches, doctor. Tengo una consulta por un debate que hicimos algunos socios. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se me fue? ¿Qué diferencias hay entre el Teo Energy Pro en caja y el Teo Energy Pro en pote? A ver, para empezar, primero hay que llamar los productos como son, ¿ya? El Teo Energy en pote es Teo Energy. El Teo Energy Pro es en sachets y son diferentes. Entonces, ¿por qué no buscaron pues la presentación de lanzamiento que hice? Ahí hablé de las diferencias. Pero para empezar, el Teo Energy en pote tiene cafeína y tiene taurina. Y tiene suero de leche. Ese es el de pote. El de caja no tiene ni leche, ni cafeína, ni taurina. Va a tener ginseng y va a tener guaraná. Entonces, son diferentes. Las personas que quieren cafeína y taurina consuman el Teo Energy en pote. Las personas que no quieren cafeína y taurina consuman el de sachets. Si es una persona que es intolerante a la lactosa, Teo Energy Pro en sachets. Entonces, ahí tienes las diferencias, ¿ya? Igual, está en el catálogo, chicos. Revisen el catálogo y también busquen aquí en el Facebook, busquen Teo Energy Pro y les va a salir todos los videos en los cuales, inclusive yo en el lanzamiento, hablé del Teo Energy Pro, ¿ya? A ver, me han bombardeado de preguntas. A ver, ¿qué más sigue? A ver. Vamos a ver, doctor, una pregunta. ¿Qué producto le puedo recomendar a una persona que tiene la hemoglobina baja? Bueno, primero, ¿por qué tiene la hemoglobina baja? Eso es importante entender, ¿no? Si es que es una deficiencia de hierro, es un problema de a nivel de ese glóbulos rojos, ¿no? El tema de hemoglobina va muy vinculado al tema de hierro, ¿ya? Y también va muy vinculado, hay que entender que hay hierro hemínico y hierro no hemínico. El hierro hemínico es el que proviene de animales. El hierro no hemínico es el que proviene de vegetales. Hay que consumir ambos. Entonces, en hierro hemínico, ahí lo vas a encontrar del hígado, del vaso, de la sangrecita. Eso tienes que consumir. En Teoma, nosotros utilizamos hierro no hemínico, que es de las fuentes vegetales. Entonces, ¿cuáles son las fuentes vegetales de hierro? Moringa. Todos los vegetales verdes que vas a encontrar en clorofila T pro. Entonces, pH moringa y clorofila T pro son ambos. Pero es importante entender qué está causando la hemoglobina baja, ¿eh? Porque si tiene un problema de destrucción, de autodestrucción de glóbulos rojos por algún problema de salud, es importante que tenga un tratamiento médico, ¿ya? Porque aún así consuma buenas cantidades de hierro, el problema puede ser causado por destrucción propia de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, es importante el qué y el por qué, como siempre digo. A ver, para una paciente estresada, cansada, sin ganas de nada, le di Teo Energy en sobre y no le hizo nada. ¿Qué me recomendaría? Bueno, prueba con el Teo Energy en pote. A ver qué tal, porque de repente necesita cafeína y taurina. Aparte, le puedes dar Teo Max. Y también puedes entender qué le causa el sueño, ¿no? No está durmiendo bien, como bien decía al principio, ronca, come mal, no toma agua.
hay que entender qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero prueba con el Theo Energy Pro, pero con el Theo Energy en pote, el Theo Energy regular, y también con Theo Max, y también le puedes dar Awaken. De repente es el tema de cafeína y activación, pero también hay que entender por qué, pues, porque está cansada, ¿no? Y tratar de atacar ese punto. A ver, ¿qué otra pregunta hay? A ver, me dicen, a ver, ¿dónde está? Buenas noches, doctor Jaime. Quisiera saber qué productos me ayudarían para la queratosis biliaris. Muchas gracias. Ningún producto. Los productos no son fármacos. El tema de queratosis, tienes que hacerte ver qué está pasando ahí. El tema de queratina, obviamente, pues, puedes tener una escala, puedes tener escamas que te estés pelando. Entonces, ahí es importante entender qué está pasando. De repente necesitas una crema medicada. Lo que podrías hacer es, no me especificas dónde está. Está en el cabello, está en el cuerpo. Si es que está a nivel de cabello, de cuero cabelludo, puedes probar definitivamente con nuestro shampoo Amazonas. Nuestro shampoo Amazonas fortalecedor tiene sangre de grado. Entonces, la sangre de grado tiene un efecto bueno sobre la piel. Si es que está en la parte del cuerpo, podrías utilizar primero el gel de baba de caracol, este que tiene efecto calmante, muy bueno. Y además podrías probar también con nuestra crema de concha de nácar. Entonces, prueba con esos productos. Si es que está en el rostro, primero una limpieza facial importante, ¿no? Pero hay que entender eso. O sea, debes complementar tu tratamiento médico regular y poder utilizar los cosméticos y, como te digo, también el hecho de poder complementarlos, ¿no? Dice, para una persona que tiene epilepsia, ¿qué se le puede recomendar? Primero, que controle su epilepsia y segundo, que se alimente bien. Importante, una persona cada vez que tiene ataques epilépticos, o sea, no sé si ustedes han visto ataques epilépticos, hay algunos, porque ojo, no todos los ataques de epilepsia son agresivos, esos que tienen esas convulsiones. No, hay personas que inclusive tienen ataques de epilepsia y no se dan cuenta, son muy suaves. Pero independientemente si sean muy violentos o no lo sean, este ataque de epilepsia causa ¿qué? Causa muchos radicales libres, causa mucho estrés. Entonces es importante que el consumo de antioxidantes, antioxidantes que encuentras ¿dónde? En las frutas y en los vegetales. ¿Dónde contienes frutas y vegetales? En todos los productos. Pero yo recomendaría Amalaki, Factor T Pro, PH Moringa y Teocel Pro. Serían los mejores, ¿ya? Me ponen a ver qué más hay. A ver, ¿dónde está? Dice, doctor, muy buenas noches. Tengo una consulta. Una persona, no se me fue la pregunta. Dice, una persona que sufre de la presión alta y tiene el bypass en el corazón, ¿qué producto les puedo recomendar? Bueno, la presión alta, no hay cura. La presión alta tiene que estar medicada la persona y tiene que estar controlada, sobre todo si ya tiene un bypass, tiene que tener mucho, mucho cuidado. En el tema de frutas y vegetales, todo fruto rojo y fruto morado tiene cierta función a nivel cardiovascular, ¿ya? Entonces va a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes parecidos al resveratrol y también van a tener cierta cantidad de licopeno. Resveratrol y licopeno han demostrado que tienen ciertas propiedades en el tema de la vasodilatación. Entonces, ¿dónde encuentras frutas rojas y frutos morados? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Maíz morado, tenemos frutos rojos, tenemos amalaki. Entonces, ¿dónde lo encuentras? En amalaki lo encuentras en Teobar, ¿no? Que serían muy buenos. Esos dos productos te recomendaría, pero por favor, que esa presión alta siga siendo controlada, siga siendo chequeada, la persona debe tener medicación y debe ser algo continuo, por favor, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Dice, doctor, ¿qué producto recomendaría para una persona que está con próstata en comienzo? Bueno, primero, obviamente, ¿comienzo de qué? No me dice si es simplemente una inflamación, si es un cáncer de próstata. Mira, yo personalmente consumo Teopros. Teopros contiene mashua, contiene guamampinta, contiene achote, que son plantas que cumplen funciones a nivel de células prostáticas. Entonces, y mi familia sufre de próstata, yo consumo Teopros consumo todos los días. Entonces, yo te recomendaría Teopros. Yo personalmente consumo 6 cápsulas al día, 3 en la mañana y 3 en la noche, porque obviamente yo ya tengo historia de cáncer de próstata. Mi abuelo, mi papá tiene próstata inflamada, mi hermano también. Entonces, yo lo tomo como preventivo. Mucha agua también, súper importante. A ver, dice, doctor, buenas noches. ¿Qué se puede tomar para el reflujo gastroesofágico? Primero, ¿y el qué y el por qué? ¿Qué te está causando ese reflujo? ¿Estás comiendo bien? ¿Mucho ají? Muchas pastas, muchas harinas. ¿Qué te causa el reflujo? El reflujo le pasa a muchas personas. Generalmente es por una mala alimentación, porque estás ahí consumiendo algo que te está irritando a nivel del píloro, se está abriendo y está subiendo este ácido, ¿no? Entonces, primero yo recomendaría eliminar o minimizar al mínimo el consumo de harinas blancas.
Pan, pastas, ¿ya? Segundo, bajar o eliminar completamente el consumo de ají, ¿ya? No consumir bebidas gaseosas, ácidas, gasificadas, o sea, me refiero a gaseosas, ¿no? Y aparte, consumir bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ayuda a alcalinizar el pH del tracto digestivo. Entonces, bicarbonato de sodio lo encuentras en nuestro pH Moringa Sachets. ¿Qué más? Consumir agua alcalina de nuestro purificador de agua Vita. Y tercero, también podrías consumir sábila. La sábila tiene este efecto refrescante y lo encuentras en el Aloe Té Pro Piña o en el Aloe Té Frutos Rojos. Pero importante, hacer los cambios nutricionales, porque si tú sigues consumiendo pastas, harinas, gaseosas y consumiendo, ¿cómo se llama?, mucho ají, te va a causar irritación y el reflujo ácido va a seguir ahí. Entonces no vas a tener un efecto beneficioso. Es a la par el cambio de estilo de vida y también estos productos que te menciono por los ingredientes que tiene, ¿no? Dice, por favor, quiste en los senos, en los dos senos le duele mucho y quema mucho. Bueno, si tiene quistes, primero tiene que ver qué son, ¿no? O sea, se pueden remover, si se pueden remover, que se los remueva. Si es que necesita una operación, que lo haga, una biopsia para poder verlo. O sea, un quiste no es cosa simple, por favor, es una cosa muy seria. Entonces ahí tiene que ser tratamiento médico estricto, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, llegó varias preguntas y se está acabando el tiempo. A las 9 tengo otra reunión. A ver, vamos a ver. Doctor, ¿qué le puedo recomendar al acné? Para el acné, dice. Primero, para el acné, si es que es un acné suave, puede usar el kit de limpieza facial y aparte de ponerse nuestro gel hidratante con efecto calmante de baba de caracol. Si es que es un acné muy fuerte, que tiene mucho dolor al tacto, tiene que ver un dermatólogo para ver si necesita una crema medicada. Pero además yo recomendaría a muchas personas que tienen acné, también puede estar vinculado con una mala funcionación, de un mal funcionamiento hepático. Entonces recomendaría alcachofa, recomendaría espárrago. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas ahí, por ejemplo, productos como, por ejemplo, el kumir o también el kumir o el teolif. Me dicen que creo que dije que el reflujo ácido causaba ardor en la espalda. Ahora me equivoqué, era esófago. Estaba pensando en otra cosa. Me puedo equivocar, pues chico, soy humano. Así que sorry. Sí, veo ahí que se estaban riendo que dije ardor de espalda. No era ardor de esófago, me equivoqué. A ver, ¿qué más? Dice, doctor, ¿qué consumir para las manchas blancas? Primero, ¿qué tipo de manchas? ¿No? Una mancha blanca podría ser un hongo. Entonces, si es que es un hongo, pues una crema micótica, ¿no? Si es que es por otro tipo de. Había que primero ver qué tipo de mancha es, ¿no? ¿Qué lo está causando? Podrías probar utilizando nuestro Shine, que es nuestra crema aclaradora, pero no estaría de más el hecho de chequear. Si es que es un hongo, una crema micótica, al toque te lo cura en 2 días, ¿no? Entonces, eso es bueno siempre entender y hacer la consulta con un dermatólogo. Doctor, ¿qué causa el ronquido? Producto para controlarlo. No hay un producto para controlarlo, no lo hay. El ronquido regresa a la parte inicial del video de esta transmisión y ahí hablo del tema de ronquido, por favor. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Tenemos, doctor, buenas noches. ¿Qué le puedo dar a mi niño que está con hemoglobina baja? Le falta hierro, calcio. Ya lo mencioné antes. Entonces, fuentes de hierro, está la moringa y está el clorofila T Pro, que es hierro no hemínico, ojo, es hierro vegetal. Si deseas, aparte, complementarlo con hierro hemínico, ahí está la sangrecita, ahí va a estar el hígado, ahí va a estar el bazo. Entonces, ese es un complemento de ambos. Dice, doctor, mi abuelo tiene 80 años y está sufriendo pérdida auditiva. ¿Qué producto me recomienda darle? Lamentablemente, con lo que es auditivo, es algo ya muy localizado. No hay realmente nada que se haga para eso. Tiene que primero ver qué está pasando. Es importante la consulta con el otorrinolaringólogo porque ¿qué puede pasar? Puede ser que la pérdida auditiva sea porque se está descalcificando los huesitos del oído. Entonces, aumentar el consumo de calcio, de magnesio y de potasio es importante. Entonces, magnesio, potasio, calcio lo encuentras, por ejemplo, fuente natural es el pH Moringa. Además, podrías darle nuestro Artilife y nuestro Teocel en pote. Pero, obviamente, pues si ya está perdiendo la pérdida auditiva, de repente sea un poco tarde, ¿no? Entonces, siempre bueno con la consulta del especialista, por favor, ¿ya? Dice, doctor, una consulta, ¿qué puedo tomar
Una adulta que le duele mucho los huesos y articulaciones siempre y también tiene varices. Primero, ¿por qué le duelen los huesos y las articulaciones? ¿Es por frío? ¿Es por un tema de sobrepeso? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si es sobrepeso, hay que bajar de peso. ¿El dolor de hueso a qué se debe? ¿No? Puede ser artritis, puede ser artrosis. Entonces, ya cuando tienes artritis y artrosis, ya es un poco tarde, ¿no? Ya la enfermedad está ahí. Entonces, podrías probar con calcio, podrías probar con magnesio, podrías probar con colágeno, con cartílago de tiburón, entonces podrías probar con Teoflex, con Artilife, con colagen Q, colagen Premium y darle, ¿no? Y ver cómo mejora. Pero es un tema que también tiene que entenderse qué está causando ese dolor, ¿no? Si es que hay sobrepeso y el dolor es en las piernas o en las rodillas, hay que bajar de peso, ¿ya? ¿Qué más preguntan? Dice, buenas noches, doctor. ¿Una persona con diabetes puede tomar colágeno? Siempre lo hemos dicho, o sea, no hay ningún producto que diga apto para personas diabéticas, no lo dice. ¿Por qué? Porque una persona diabética, todo lo que una persona diabética consuma, sea alimento, sea líquido, le va a aumentar los niveles de azúcar hasta cierto nivel. La idea es controlar esos niveles. Entonces, la persona primero tiene que medirse el azúcar antes de comer, después de comer, antes de consumir los productos, después de consumir los productos, y de ahí ver cómo varía. Y que ella persona decida si es que el colágeno está bien para ella o para esa persona, ¿no? Entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la alimentación es lo que va a hacer que el nivel de azúcar sube o el nivel de azúcar baje, o que también el consumo de ciertos productos haga que se mantenga, que se eleve o que baje. Entonces tiene que probar y en base a eso poder decirnos, ¿no? A ver, ¿qué más dice, doctor? Una persona que sufre dorsolumbar, ¿qué producto le puedo recomendar? Miren, si ya lo he dicho en el pasado también. Hay que entender que el cuerpo es como un carro. Tu cuerpo puede tener problemas internos como problemas externos. El carro, cuando le tienes que cambiar el agua, le tienes que poner gasolina, le tienes que cambiar el aceite. Un cambio externo en un carro es, por ejemplo, cuando el carro te lo choca, ¿no? Cuando hay un golpe. Entonces ahí tienes que desabollar el carro, por más que tú le cambies el azul, el, que, perdón, que le cambies el aceite, el agua o le pongas gasolina. El choque no va a desaparecer, ¿no? Es lo mismo cuando hay problemas dorsolumbares. Entonces, ¿qué está causando? ¿Es una mala postura? ¿Es una lesión? Entonces, probablemente necesite terapia, necesite descanso. Entonces, ya es un tema más localizado en el cual tiene que ir ya más vinculado con un tratamiento a nivel específico de esa zona. Entonces, sería bueno consultar, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Puede consumir cualquiera de los productos, pero ¿realmente le va a hacer un efecto? Probablemente no, si es que hay una lesión. Entonces esa lesión hay que atenderla, esa lesión hay que mejorarla, una terapia, algo específico, de repente un parche tópico en esa zona para que mejore, ¿no? Dice, doctor, buenas noches. ¿Qué puedo recomendar para la alergia bronquial? Bueno, ¿alergia a qué? ¿A qué es alérgico? Siempre es importante entender a qué eres alérgico y de ahí tratar de evitarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué es alérgico? A los ácaros, al polvo, al polen y tratar de evitar eso. Eso es importante. Ahora, clave, el azúcar, el consumo de azúcar de mesa reduce el sistema inmune y aumenta las posibilidades de alergias. Entonces, también eliminar el azúcar, reemplazarlo por stevia, reemplazarlo por fruta del monje, que son alternativas, o agave, ya que muy pronto van a poder encontrar en nuestro vivo. Entonces, ahí eso es súper importante el reemplazar eso, ¿no? Puedes, aparte, mejorar tu sistema inmune con una alimentación variada y agregando insumos que no están presentes en tu dieta, como la moringa, pH moringa, o también como factor TPro, que te ofrece una gran variedad de nutrientes que no forman parte de tu alimentación diaria, ¿no? Dice, doctor, ¿qué se puede recomendar a una persona que tiene mastitis crónica? Uy, no, ahí ya es específico tratamiento localizado específico para la mastitis, ¿no? Es complicadísimo, eso ya es una inflamación, ya una infección que necesita una intervención médica. ¿Cómo se trata el queloide? Se trata con un médico. ¿Ya? Ahí tienes que ver qué está causando el queloide. El queloide puede ser un exceso de potasio, puede ser un exceso de magnesio, es un crecimiento muy específico de algún. Pueden tener el talón, hay personas que lo tienen en los tobillos. Entonces ahí hay que entenderlo. A veces
es una cirugía muy simple. Entonces ahí tiene que ser algo ya muy, muy, muy específico porque es un sobrecrecimiento que puede estar causado también por temas inmunes, ¿ah? Entonces ahí es primero el chequeo médico, la consulta y poder verificar qué puede ser lo que está pasando, ¿no? Porque ahí si es que es un exceso de magnesio, bueno, la gran mayoría de productos tiene magnesio. Si es que es un exceso de calcio, bueno, la moringa contiene magnesio y calcio. Entonces hay que entender el qué y el por qué. ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre les he dicho. A ver, entonces, bueno, el tiempo se ha acabado. Sí que han quedado algunas preguntas por ahí. Así que mil disculpas, chicos. El tiempo huele y también con las dificultades que tuve el día de hoy. Mil perdones, sale de mi mano. Entonces, también disculpen por los errores ahí que dije. Creo que dije que algo de dolor de espalda con el tema de reflujo esofágico. Perdón, a veces me equivoco, pues me equivoqué. ¿Ya? Entonces, nada, pues chicos, simplemente decirles que muchísimas gracias, que les agradezco el tiempo, les agradezco las preguntas. Igual, recuerden que este video se queda grabado en Facebook, así que lo van a poder ver en cualquier momento, lo van a poder reproducir y lo van a poder ver sin ningún problema. Entonces, simplemente decirles que no se desconecten de Teoma. A ver, miren, el día de mañana jueves tenemos nuestro Teoma World Tour. El día viernes tenemos nuestra deporte desde casa a las 8 de la mañana. A la 1 de la tarde tenemos el programa de nuestra Olga Sumarán desde casa. Y también a las 8 de la noche pues tenemos el programa de nuestra Anita Sayán. Entonces se vienen muchas, 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 muchas buenas novedades. Manténganse al tanto. Ya por ahí pronto ya también se estrena Vivo. Entonces ahí van a poder también tener muchas opciones de productos saludables sin octógonos. Que es clave y es vital para poder tener una buena alimentación. Yo la próxima semana en la radio, el próximo martes, voy a estar hablando justamente de la importancia de por qué no consumir alimentos con octógonos. Entonces, si tú tienes preguntas qué son los octógonos y se olvidaron un poco de la alimentación saludable, voy a refrescar este tema porque es súper importante y esa clase de productos las van a encontrar en vivo. Así que, chicos, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Sigan cuidándose, por favor. La cuarentena no ha acabado. Seguimos en estado de emergencia. El virus sigue afuera. La enfermedad sigue afuera. Usen siempre su mascarilla, su alcohol en gel, lavarse las manos continuamente, el mantener la distancia social. Es súper importante. Cuídense ustedes. Aliméntense muy bien. Tienen una gran variedad de productos en Teoma, que obviamente los hacemos con los más altos estándares de calidad, pero sobre todo que van a ayudar a que tu alimentación sea más variada, que tengas mayores nutrientes, que tengas mayor cantidad de insumos y de vitaminas que tu cuerpo necesita para mantenerse bien nutrido y también ese sistema inmune se vea fortalecido. Hagan ejercicio, consuman agua, mucho mejor si viene el purificador de agua Vita, y también recuerden abrazar a sus seres queridos si lo tienen en casa, porque eso también es una excelente medida, una excelente forma de controlar el estrés. Entonces, con eso me despido. Fuerte abrazo, fuerte Teo saludo, cuídense muchísimo y como siempre digo, recuerden que con Teoma, vive bien. Thank you.